Buenas noches, soy Percy Bichos Salvatierra, estamos en un episodio nuevo de Libertados con Palabra y esta noche vamos a conversar con el poeta Hildebrando Pérez, que es uno de los representantes más singulares de lo que se ha dado por conocer como generación del 60. Él tiene todo un repertorio de anécdotas con muchos de los integrantes de su generación, pero esta noche lo vamos a abocar a hablar estrictamente de su poesía, de su propia experiencia en las diferentes manifestaciones que él ha profesado, no solamente en el ejercicio directo de la lírica, sino también en las diversas publicaciones que ha dirigido, el taller de poesía, la propia docencia universitaria. Así que, sin más prolegómenos, le damos la bienvenida. Hildebrando, adelante. Buenas noches, Percy. Te agradezco y aprecio muchísimo la invitación que me cursaras para poder estar presente en tu programa Libertad bajo palabra. Pues aquí estoy para conversar contigo. Vamos a hablar de tu poética, de Aguardiente Forever, pero poco a poco, porque también es un caso muy interesante que es prácticamente un libro único que ha sido ampliando conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces eso ya nos da también una nota acerca de tu singularidad. Yo quería arrancar por un elemento más o menos disruptivo que me pareció muy interesante ahora viendo en las redes. Cuando Dylan gana el premio Nobel de Literatura el año 2016, medio mundo, por no decirte que la gran mayoría de la gente que está vinculada a la literatura, saltó, se indignó, indudablemente no conocían la calidad lírica de Dylan, y una de las pocas voces que tuvo el buen criterio de admirar esa decisión de la Academia Sueca, fuiste tú. Entonces, cuéntanos cómo es que se da este vínculo con Dylan, una cosa tan realmente moderna y tan a contracorriente de lo que tiene que recordar la gente o googlear que todo el mundo estaba mal con esa situación. A mí me encantó que le hayan dado el Nobel a él, ¿no? Cuéntanos. Bueno, compartimos esta apreciación por ese juglar contemporáneo que es Bob Dylan. Efectivamente, días antes de que se diese lugar o a publicidad los nombres de los finalistas, entre comillas, que podían, ¿no?, merecer el premio Nobel aquel año, estuvo Bob Dylan, entre otros. Y recuerdo que en una clase mía en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, comentando con mis alumnos en clase justamente sobre la posvanguardia y la poesía beatnik, les dije que es muy probable porque estaba flotando en el aire. Este es un verso de Bob Dylan, ¿no? Porque estaba flotando en el aire, que Dylan podía ese año obtener el premio Nobel. Y efectivamente, ahora bien, el mismo Bob Dylan lo ha señalado después, es verdad, ha señalado lo siguiente que yo comparto, obviamente. Hay que recordar que hay una larga tradición del juglar en la poesía norteamericana. Desde aquel gran poeta que es Walt Whitman, pasando por Ezra Pound, y sobre todo, ¿no?, con Allen Ginsberg y Ferlinghetti y todos los Teodoro Corso y todos los poetas beatnik, lo que hacen es cantar y cantar lo que en esos momentos ellos están viviendo, experimentando. Si decimos que Whitman fue un poeta de su tiempo,
Si decimos que Pound fue un poeta de su tiempo y de su historia, lo mismo podemos decir de Allen Ginsberg y obviamente lo mismo podríamos señalar en relación a Bob Dylan. Dylan es la voz de nuestro tiempo, quiero decir, de los años 60 para adelante. Es, como diría un francés, la mala conciencia de Estados Unidos, la voz crítica. Una voz que de alguna manera expresa la opinión realmente mundial, la opinión planetaria contra el establishment, contra el American Worldwide, contra la intromisión permanente de Estados Unidos en los años 60, en este caso, contra Vietnam. Y entonces compartimos, porque esto es nuestra generación, como tú lo acabas de señalar hace unos minutos, la generación de 60, ¿no? Forma parte en su imaginario de 60, también están varios hechos históricos que están flotando en el ambiente, en nuestro imaginario de muchachos de 20 años. Por un lado, en la historia de América se está dando lugar los primeros años de la Revolución Cubana. Y a nivel planetario se está dando la gran resistencia del pueblo de Ho Chi Minh. Entonces, con esos hechos históricos tan vivos, hace que nosotros digamos, pues vivamos y compartimos, ¿no? Los anhelos de justicia social, de paz mundial. Y por eso es que sentimos como nuestro a Bob Dylan y a Alex Guir y a todos ellos, ¿no? Así O sea que es. para ti Bob Dylan es como Silvio Rodríguez o como Pablo Milanés, algo así. En cierta medida, sí, es que lo que ocurre, habría que ver, a ver, ¿cómo me explico? En los años Porque yo lo veo 60, como que circunscribes a la cuestión de Dylan como hombre que hacía canciones de protesta. Pero, por ejemplo, es que todo yo esto creo que idealista, visionario que viene con su sí. electrificación, es un poco que lo Sí. tienes aparte. No sé, a ver, Bueno, cuéntame. yo creo que en realidad el término poesía de protesta o canciones de protesta reducen el discurso humanista de Bob Dylan o de Silvio Rodríguez o de la Nueva Trova Cubana o de otros cantautores latinoamericanos. Es verdad que tienen, obviamente, ¿no? un tono contestatario contra el sistema. Obviamente que responden al imaginario y a la respuesta de todos los pueblos de nuestra América, en este caso concretamente. Pero yo creo que la poética de Silvio Rodríguez o la poética de Bob Dylan, como también la de Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, ¿no? Y otros, pues, desbordan ese término de protesta, ¿no? o de rechazo tan solamente. Yo creo que ellos van más a defender la condición humana. En ese sentido, me parece que es un discurso más amplio, que tiene Claro. connotaciones políticas, sí, que tiene connotaciones ideológicas, sí, pero yo creo que ellos van mucho más allá de ese terreno contestatario solamente. Claro, el arte los hace trascendentales, ¿no? Pero Por no, supuesto, lo que es yo te por quería sí. preguntar por el periodo histórico de la producción de Dylan, te decía, porque esas canciones, digamos que están en esa dinámica, quizás se mantienen durante toda su carrera, pero cuando él se electrifica, ¿no? A partir de la famosa trilogía y que culmina en Blonde on Blonde, ya aparece con otro tipo de lírica, inclusive más alucinada, más rambodiana, medio surrealista, ¿no? Medio apocalíptica también por rato. Entonces ya se iba haciendo más complejo y realmente muy, muy moderno, con cosas que incluso muchos poetas de esas épocas no tocaban. Quizás por estar muy sumidos en la coyuntura, ¿no? Y precisamente en ese sentido tú decías, arrancamos con las diferentes etapas de estos poetas
pero también se quería y se buscaba vincular a Dylan incluso con los que hacían rapsodias, con los trovadores de Nigeria, o sea, como si hubiera una continuidad poética, mira, milenaria. ¿Por qué te comento esto? A veces uno tiene la sensación de que, sobre todo aquí en el Perú, hay tal ánimo de ruptura, ¿no? Perenne, que cada 10, 15 años es como que toda la gente quisiera inventar todo de nuevo, ¿no? Con los diferentes movimientos que se han ido dando, incluso la gente de la generación del 50, ¿no? Anterior a ustedes, que pareciera que no tienen nada que ver con tantos arrebatos, uno se pone a revisar las cartas que se mandaban y eran terribles con sus predecesores, ¿no? Y con la vanguardia ni hablar. ¿Te acuerdas cuando de repente Westphalen con Abril o Westphalen con Moro acababan desacreditando al mismo Eguren? Porque decían, Eguren es un poeta ya que es caduco para este momento, ¿no? Para el momento de ellos. A ver, ¿cómo enfocas ese tema en tu vasta experiencia, ¿no? Que tienes una vida dedicada a la Pues poesía, cuéntame. mira, volviendo un poco a tus palabras iniciales en este tópico, yo creo que Bob Dylan y Silvio Rodríguez incluso y otros tienen como característica una riqueza en la variedad de sus tonos, en la textura de su lenguaje. Pongo como ejemplo lo siguiente. Vallejo no es monocorde. Vallejo tiene varias voces. Neruda no es monocorde. Tiene varios tonos. Es lírico, es épico, cuando quiere hacerlo. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, Dylan también. Dylan tiene una riqueza vocal, ¿no? Matices, ¿no? En sus entonaciones, obviamente que en sus discursos también. Entonces, eso lo hace justamente más grande, más notable, más rico. Y puede llegar, ¿no? Con diversos tonos, con diversas voces, ¿verdad? A decir lo que en el fondo entrañablemente él quiere decirnos. Ahora bien, que un poeta tenga una sola voz, bueno, será su característica personal. Pero yo creo que los grandes poetas, ¿no?, tienen una diversidad de voces, tonos distintos, temáticas diferentes. Ese Vallejo que nos conmueve hasta las lágrimas con sus poemas de España aparte, a mí este Cali. Por otro lado, cuando tú lees poemas humanos, está hablando por la condición humana, con un tono expresionista totalmente, ¿verdad? Ahora, en Claro. el caso de Vallejo, él no fue proclive ni vio con simpatías el lenguaje onírico. Para él la poesía no era onírica ni lúdica, era solemne, era religiosa, filosófica. Pero ese es Vallejo, ¿te das cuenta? Hay otros poetas que no, que dicen que yo soy de un solo tono. Pues bueno, puede ser muy bueno con un solo tono, pero después se hace monocorde, como que su voz repite y se va desgastando. Yo particularmente aprecio más a los poetas que tienen una riqueza de tonalidades, de colores en sus voces. Muy bien. Ahora, Y en en tu cuanto a las apreciaciones que tú decías de Westphalen o de Eguren, yo creo que, no sé, a mí particularmente, y creo que a los principales críticos literarios en nuestro país, como Alberto Escobar, por ejemplo, el fundador de la poesía contemporánea es José María Eguren. Eguren es quien abre las puertas a la vanguardia. Cierra todo el capítulo modernista, cierra todo el capítulo posmodernista, porque él justamente es un poeta, ¿no?, posmodernista, pero luego avanza. Y entre sus búsquedas, vislumbra que más allá del modernismo hay otras corrientes, otras formas de la escritura, que justamente es el quien abre camino. Y luego vendrá Carlos Oquendo de Amat, y luego vendrá César Moro, y después Jorge Eduardo Wilson, Westphalen, es decir, abriendo toda una corriente. Yo creo que aquí en la poesía peruana hay varias corrientes,
¿no? Como Borges diría, pues el jardín que se bifurca. Hay una voz onírica, hay una voz mágica, surrealista, simbolista, pero por otro lado hay un tono expresionista. Martín Adán, por ejemplo, César Vallejo, por ejemplo. Y hay quienes ya a partir de los años 50 han ido encontrando con muchos esfuerzos, con muchos trabajos, ¿no? Enlazando estas dos poéticas que en los años 20, 30 no podían sospecharse de que algún día sí podrían encontrarse. Pienso en Eielson, por ejemplo, los últimos poemas de Eielson. Es un feliz maridaje entre el lenguaje onírico, entre el sentido lúdico de las palabras, pero con un profundo discurso expresionista. Pienso en Blanca Varela, por ejemplo. Blanca Varela también tiene un tono expresionista, ¿no? Existencialista, desgarrado. Y también tiene un tono de protesta, ¿no? Ve lo que has hecho de mí, dice en un poema realmente hermosísimo de Blanca Varela. Entonces yo creo que los poetas, ¿no?, van encontrando, no digo su propia voz, sino sus propias voces. Son voces que responden a situaciones, a momentos de su propia experiencia, ¿verdad? Hay momentos ¿Cómo para entra en amar, esta hay dinámica, momentos para... señor Ando? ¿Cómo entra en esta dinámica, digamos, esta contraposición que hay entre una poesía de tono coloquial que precisamente arranca en los 60 a toda máquina, ¿no? Con el británico Moore y toda esta cuestión, y luego lo que se ha conocido como la poética del lenguaje o el neobarroco, que se entendía de que eran las dos formas poéticas que, como tú dices, en los años 20 no se podían conciliar, ¿no? El expresionismo con el modernismo. A partir de los años 60, 70, hasta la fecha, los puntos de inconexión quedaban entre una poesía coloquial y una poesía, digamos, de un giro más hermético. Mira, aquí también hay que verlo como un proceso, hay que verlo de una manera dialéctica, ¿no? Como algo que va moviéndose en el aire, por decirlo así. Mejor dicho, en la poesía peruana, por ejemplo, hay poetas que comienzan con un determinado lenguaje. Se habla hoy día, y desde hace algunos años, del esplendor del lenguaje oral, de la oralidad, ¿no?, del lenguaje de la calle, el lenguaje de la esquina, y podemos citar incluso a movimientos poéticos como Horacero, por ejemplo, y otros poetas, ¿verdad? Pero bien visto, esto de la oralidad y el lenguaje de la esquina, que obviamente ha enriquecido el lenguaje poético contemporáneo, ya está en Vallejo, ya está en Valdelomar. Hablo solamente de poesía peruana. Mira, si tú lees los poemas de Valdelomar, puedes fijarte claramente que su dicción es de un lenguaje llano, un lenguaje simple, transparente, sencillo. Está hablando con el lenguaje de todos los días. Si tú ves los poemas de Vallejo, de igual manera, está hablando con un tono llano, transparente, sencillo, coloquial. Ahora, ellos también fundan ese tono, el coloquialismo de la poesía. Lo que ocurre es que años después, del 50 para adelante, se forma una corriente mucho más fuerte, más audaz, más atrevida, en el sentido de que incluso, por ejemplo, Luis Hernández, ¿no?, recoge palabras de la calle, incluso ese famoso poema El de dedicado a Ezra Pound, Cenizas. ¿Recuerdas cuando le sí. dice ese viejo che su madre? ¿No? Claro. ¿No? Pero Entonces, yo te iba a mira, decir ¿cuándo en el la poesía indicador es eso. peruana podía decir, pensar, imaginarse que eso podría ser un verso, ¿no? Viejo che su madre, ¿no? Pero ¿por qué tanta Marocas. limitación de lo peruano, Hildebrando? Porque eso te quería preguntar para salir del plano de la poesía peruana. Sí. Porque actualmente el iniciador de esa cuestión es Pound, decía Poetry is Speech.
La poesía es habla, pero Pound también decía que la poesía era canto y siempre trabajaba con las dos formas. Acá solamente se pegaron con la poesía como habla. Y como te decía al inicio, estas cosas mucho nos circunscribimos a la literatura peruana, pero está en la simiente de la poesía de todos los tiempos. O sea, la poesía llana, la otra poesía más hermética, la poesía como un canto, la poesía como un conjuro, la poesía como en salmos. ¿Por qué hay esa tendencia siempre a atomizar esta visión? No en tu caso, ¿no? Pero digo, estamos comentando acerca de cómo lo ve la gran mayoría. ¿No te parece que eso es como un error o un exceso de, no sé, de cientificismo sobre el estudio de la literatura? Porque la literatura, si se ve en el vasto escenario del mundo, o sea, realmente no hay grandes rompimientos. Cada cierto número de siglos puede ser, pero no a cada rato, cada 20 años, cada 30 años. Uno puede rastrear fuentes muy antiguas en todas las formas que van recreándose. Hasta en el surrealismo, ponte, que marcó tanto esa época, y tú dices, oye, pero esto tiene que ver pues con cosas ancestrales, ¿no? Visionarias. En las otras fórmulas seguro que también debe haber algo así. ¿Cómo lo ves, celebrando? Mira, Percy, en la poesía, en la literatura en general y en todas las artes, hay que tener en cuenta el canon. El canon imperante, la manera, la forma predominante que existe no solamente en Perú, sino en toda la poesía hispanoamericana y ampliando más nuestra visión en toda la poesía de Occidente. Hay un canon imperante. Ese canon imperante tiene paradigmas, modelos. Recurro a tu programa, Libertad bajo palabra. Esto es lo que cabe Claro, más, ¿verdad? que sí, claro. Y También tiene entonces, figura. mira, Claro. y dice mucho además, ¿verdad? Dice mucho el sentido de la frase de Octavio Paz. Entonces, nosotros aquí y en cualquier país de América Latina manejamos un canon, un modelo escritural, ¿no? Y obviamente los paradigmas, los modelos, ¿no? Los dioses tutelares o los viejos cachalotes a quienes hay que imitar, adorar, superar Las vacas y sagradas. con una relación freudiana luego matarlos, ¿te das cuenta? ¿No es cierto? Pero ¿No? esa es la dinámica del peruano en general en la literatura. ¿Por qué esa disposición tan parricida? ¿Por qué no asimilarlos todos como si fueran poetas clásicos? Mira, casi como que no hay una disposición al clasicismo así. Todo es ruptura y rompimiento, ¿no? O sea, tú mismo lo dices, quieres acabar matándolo. Te decía lo de Huefal y Abril. O sea, Eguren estaba caduco para los años 30. Para los de Hora Cero, todos los poetas anteriores a ellos eran un desastre. No habían leído, creo yo, ni a Raúl Leos, ni a un montón de gente, probablemente, ¿no? O sea, y así sucesivamente. O sea, cuando ponen a Eguren como el primer poeta contemporáneo, están dejando de lado toda una literatura del virreinato que ni lo conocemos. Porque en México estuvo con Juana Inés de la Cruz. Barroca, extraordinaria, algunos dicen que están en el nivel de Góngora, ¿no? Echavarri, que estuvo el otro día, dijo, el sueño es el poema absoluto de la lengua española. Se puede discrepar, pero se dicen ese tipo de cosas. En el Perú, supuestamente no tenemos ninguna clase de poetas importantes en el virreinato, salvo te ponen pues a Del Valle Cadiés, a un par más, pero nada que ver. No se valora ni a Lunarejo, que escribió el ensayo en favor de Góngora, o sea, se impone Eguren y además se borra todo el siglo XIX y también se desplaza Chocano, que tenía otro tono, porque la épica de Chocano, por ejemplo, no creo que pueda desestimarse tan rápidamente como si se desestiman, si a mí se puede discrepar, todos sus otros poemas líricos que son fatuos, y no sé cuánto, Oro de Indias, pero ponte el tono de la epopeya del Morro, aquí ya luego casi no se ha continuado con una línea épica. Entonces, hay como una pérdida, digamos, visto de este contexto, ¿qué piensas? ¿Qué puedes ofrecernos una reflexión y liberarlo, por favor? Mira, es bastante complejo y muy rico lo que tú estás señalando, ¿no? Para empezar, si tú recuerdas a Sor Juana Inés de la Cruz o a Juan del Valle Caviedes y dices que no tenemos más, como es verdad, Sí, pues,
No tenemos grandes poetas románticos, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque simple y llanamente fuimos una literatura colonial. Hay que recordar ese contexto. Toda la poesía peruana, hasta, diría yo, José María Guren, responde simple y llanamente a un modelo justamente pues canónico, que es el de la tradición literaria española. Y entonces recogemos una tradición canónica española venida a menos. Una poesía del 19, del 18 y 19 en España, que estaba lejos de la audacia y la fuerza, la brillantez que tenía la poesía inglesa y la poesía francesa. Pero mira tú, 1856, mediados del siglo XIX, ¿quién está en París? Está Baudelaire, Las Flores del Mal, el fundador de la poesía urbana, el fundador de la poesía contemporánea. Y a su costado está Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y otros monstruos más. Pásate a España, ¿quién está? ¿Quién está en España? Una gente así, seguro. Espronceda, Juan de Dios Pesa, Carlos Fuente decía, Juan de Dios Pesa, ¿cómo pesa? ¿Te ¿Cómo das cuenta? pesa? Ah, pero Pero no puedes comparar a Juan de Dios Pesa y de todos ellos con lo que está alcanzando Rimbaud y sus iluminaciones, ni tampoco a Baudelaire. Entonces, nosotros seguimos enfocándonos, enriqueciéndonos, entre comillas, con el canon español. Y el siglo El de oro entonces. primero que rompe ese canon es Darío, justamente. ¿Por Claro que qué? sí, Porque pero Rubén Darío lo que hace es salir justamente del canon español gastado, triste, melancólico, ¿no? Sin tono brillante, sin color, y se enriquece con la poesía de Walt Whitman, con la poesía francesa de Paul Verlaine, con la poesía inglesa, y todo eso lo arma y funda un nuevo lenguaje que es el modernismo, que es la vanguardia, que es la ruptura. Otra vez citando a Octavio Paz, otra vez la tradición y ruptura. ruptura, tradición y Pero yo ruptura. te Entonces, pregunto, y yo te quería preguntar, sí. Ildebrando, para matizar ese punto, porque esta vez es muy interesante, que realmente es de mucho provecho que, digamos, tu conocimiento, tu experiencia nos sirva para estos fines. Pero te digo, claro, era un desastre España, porque además España había perdido su hegemonía en el mundo, era un país que estaba, pues, muy por detrás de estas naciones que eran potencias en su época, tanto en Gran Bretaña como en Francia, todo lo demás. Había pasado Napoleón, todo, o sea, olvidémonos, pues, ¿no? O sea, prácticamente se había adueñado de Europa durante la época de Napoleón Francia. Y España no era nada. Pero teníamos el siglo de oro. O sea, ¿por qué se da ese divorcio tan radical por estar solamente sujetos a las modas? Porque si estás sujeto a la moda, claro que empiezas con toda esa cadena de tradición y ruptura, tradición y ruptura. Pero, por ejemplo, Pau, que todo el mundo ha estudiado para los años 50, 60, incluso acá mismo, ese hombre agarraba todas las tradiciones posibles sin distinción de épocas, pese a que se le podía considerar que era un modernista en cierta manera, ¿no? Por eso te preguntaba, es algo que me daba mucha inquietud sobre estos últimos Sí. meses del programa Mira, Pulso de Estudio, ¿no? vamos precisando algunos puntos. Unamuno, Adelante. que pertenece a la generación del 98, es decir, a la generación de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pío Baroja y otros. Unamuno, en un escrito, en un pequeño ensayo de entre el año 95 y 98, publicó un pequeño ensayo en el que decía, mira tú, que la tarea de los jóvenes de la denominada generación del 98 era la siguiente: europeizar a España y españolizar a España. Bueno, eso armó un escándalo, porque dijeron, ¿pero qué le pasa a Unamuno? No sabe que España está en Europa. Es que el pensamiento de Unamuno iba mucho más
profundo, tenía un horizonte más abierto. Lo que él estaba diciendo como joven poeta en esos momentos, ¿no? Porque Unamuno empezó como poeta, ¿no? Decía era que cuando decía que hay que españolizar, que hay que europeizar a España, lo que él estaba diciendo que hay que modernizarla, que hay que estar a la altura de Francia, de la poesía francesa, de la poesía inglesa. Y con el respeto, decía Unamuno, ¿eh? A propósito del siglo de oro, todo está bien, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, todo está bien, pero tenemos que modernizarnos. Tenemos que ser, eso no lo dice él, lo digo yo, pero lo interpreto, hombres de su Claro. tiempo y de su historia, ¿te das cuenta? Entonces, Sí. yo creo que una de las tareas del poeta o del artista es, obviamente, ¿no? Volver a la historia, ¿no? Reengancharse con su historia de lenguaje, de poesía, pero a su vez avanzar, ir hacia adelante, ¿verdad? Buscar nuevas formas discursivas, nuevos lenguajes. Si hoy en día, o desde hace algunos años, impera el versículo, el lenguaje de la calle, el lenguaje de la esquina, pues eso es una moda. Eso pasará y volveremos nuevamente al tono lírico, ¿no? Al poema más bien, ¿no? Que expliques, que Lírico, sí, manifieste con, ¿no? Con voces muy finas, con tonos más finos, el mundo interior. Y están en claro. juego esas cosas, ¿no? Me parece, Muy bien, muy bien. ¿eh? No, por supuesto, claro, es tu apreciación. Es importante que quede un testimonio de tu pensamiento poético, por tu gran experiencia y todo lo demás. Tú estás entregado a la poesía más de 50 años, o sea. Realmente es un privilegio poder contar con tus reflexiones. Aunque yo te diría, para pasar a otro tema, que quizás toda esa, cuando él dice españolizar España, dice retomar España a las sendas de grandeza que la política les estaba negando en ese momento. Porque obviamente, si lees a Becker y ves a Quevedo o a Góngora, dice, este hombre no tiene nada que ver con ello, sin desmerecerlo a Becker, pero los otros estaban con una disposición de una grandeza no solamente verbal y conceptual, sino también de lo que quizás le daba la propia España, que era dueña del mundo en esa época. Pero ese ya es otro tema. Pasemos a Perú y al expediente no, estaba leyendo de error. Tu poesía, así que me estaban escribiendo acá. Volvamos al tema de tu poesía. Gracias. Tú tienes Aguardiente, y Aguardiente es un libro único que en sucesivas reediciones ha sido ampliando hasta este volumen final, que ha sido Aguardiente Forever, que es un gran título. Cuéntanos por qué esa decisión de abocarte, o sea, prácticamente es como una obra de toda tu vida, Aguardiente. Es una muestra total, tiene como Sí. cuatro formas que han analizado los críticos. Coméntanos tu decisión, tu entrega a esta forma poética. Bueno, mira, cuando yo decidí, después de muchos años, publicar un libro de poemas, lo pensé, busqué, mejor dicho, en mis lecturas, en mis poetas preferidos, y recordé, por ejemplo, que Walt Whitman, cuando publicó Hojas de Hierba, la primera edición que se hizo en Boston, tenía apenas 25 poemas. Y luego hizo reediciones, con el mismo título, ¿no? Hojas de Hierba, hasta finalmente son como 800 poemas toda la obra poética de Whitman, todos bajo un solo título, ¿verdad? Luego, volviendo justamente a la lírica española, un poeta del 27, Jorge Guillén, ¿no? Compañero de Cernuda, de Salinas, de Lorca, de Alberti, ¿no? Jorge Guillén también tiene un solo libro, Cántico. Y en varias ediciones él va agregando cuadernos. Entonces, con esos referentes, con esos modelos de Whitman, y de Jorge Guillén, incluso Machado en Soledades, en varias ediciones se fue agregando, desde la primera edición del año 4 de Soledades, ¿no?
Machado luego publica otras ediciones el 17, agregando más poemas, más cuadernillos. Entonces yo dije, yo creo que por aquí puede ser lo mío. Entonces decidí publicar, ¿no? Y hasta estos años he seguido publicando, ya tiene 6 ediciones Aguardiente, ¿no? Agregando siempre algunos cuadernillos más. Lo que ocurre es que yo escribo por ráfagas. Mis poemas, por ejemplo, cada cuadernillo tiene 8 o 9 poemas, ¿no? Y cada cuadernillo tiene justamente una escritura, un lenguaje, formas discursivas distintas. Puedo jugar en la medida de mis posibilidades con formas tradicionales, con endecasílabos, con octosílabos, sobre todo con octosílabos que permiten musicalizarlos más fácilmente. De ahí que muchos poemas míos se han musicalizado, ¿no? Como Mulisas, como Yaravíes, como Pasacalles, y que Esa es la los forma de los interpretan antiguos romances, si no me equivoco, ¿no? también, por supuesto, claro, como O romances. Y también esta sería la época del puedo trovador. aventurarme a escribir, digamos, con el lenguaje vanguardista, con formas vanguardistas, y recuperar, por ejemplo, el tono lúdico. Si tú te fijas bien en la poesía de los 60, no hay muchos poetas que utilicen, ¿no?, lo lúdico en la textura del lenguaje. En cambio, a mí me aprecia mucho, me gusta mucho jugar, ¿no?, justamente con el sentido lúdico de las palabras. Esto quiere decir, pues, que en Aguardiente cada cuadernillo, ¿no?, tiene un lenguaje, una escritura, formas discursivas, ¿no?, que pueden ser a veces tradicionales o vanguardistas, siempre buscando, ¿no?, digamos, conjugar estas dos grandes formas de escritura. Ahora, otra idea que me ha estado rondando hace muchos años sobre por qué el título de Aguardiente para un solo libro es, y ahí hay una gran diferencia en mi caso, ¿no?, con los compañeros de 60. En el sentido siguiente, si tú revisas bien la textura de su lenguaje, de los de 60, la temática de 60, todos ellos son urbanos, cosmopolitas. Mira lo que digo, ¿eh? Todos son urbanos y cosmopolitas. No hay uno que tenga resonancias andinas, que yo sepa, de 60. Andinas, andinas no, pero están con. Pero menos urbano, de repente Walter Puronici, ¿no? Que está en una cosa media mística, así por algunos. No, pero claro, Estamos. pero siempre sigue occidental, pues urbano, cosmopolita, Claro, eso sí. occidental, de hecho, Lo de occidental ¿no? es otro tema, claro. Habla hasta de Grecia, de Entonces, todo. mira, la huella que yo tengo, la más cercana, es la de Arguedas y la de Mario Florián. Y más atrás, Carlos Oquendo de Amat. Ese es mi territorio. Ese es el ¿Y qué río pasa al cual con yo Comarca? justamente ¿Con trato. Comarca ya no te has aproximado por cuestiones estéticas o no te gustaba nada más Churata, Peralta, toda esa gente? No, 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 es que no, conozco a Churata, conozco No, yo, claro, a pero no te. Nava, a la poesía puneña de los años 20, claro que la conozco y la aprecio, pero yo me refería a esto, mira, de alguna manera, y lo han dicho felizmente algunos estudiosos de mi poesía, que hay un tono andino, aun cuando utilizo formas tradicionales de la lírica española o formas poéticas vanguardistas del universo poético europeo o norteamericano, subyace, esa es la palabra exacta, subyace en mis versos una concepción del mundo andino. Han señalado, y me parece bien porque eso me halaga, el uso del tiempo, por ejemplo. El tiempo circular. En la concepción andina, el tiempo no es lineal como en Occidente, es circular. De ahí los diversos planos.
¿verdad? Creo, Raúl Bueno, por ejemplo, el poeta y crítico literario arequipeño que hace años trabaja en Estados Unidos, hizo un estudio de un poema mío en donde, para felicidad mía, logra percibir, ¿no?, justamente el uso del tiempo circular en un poema, en un tiempo cíclico. Entonces, eso es andino. Ahora tú dirás, pero ¿de dónde te viene lo andino a ti? Esto te iba a preguntar, Es claro, una... el cajón, Gargueras, tu familia, tu madre. Claro, ¿sabes qué? Es una cosa bien curiosa, ¿no? ¿Tú recuerdas la teoría de Antonio Cornejo Polar, ¿no?, sobre la literatura de los migrantes, ¿no?, la voz de los migrantes, ¿no? Hay muchos escritores migrantes en el 50 y en el 60, ¿no?, que habría que ponerles mayor atención. Pero una cosa bien Claro. curiosa, mira, yo por este proceso social de la migración del campo a la ciudad, mis padres son andinos, son de una pequeña comunidad a 11 kilómetros de Huancayo, que se llama Orcotuna, mis padres, mis abuelos. Vinieron a Lima en los años 30 como migrantes. Yo nací en Lima el año 41, pero en los primeros meses me dio mi primer ataque de asma. Y entonces recomendaron a mis padres que yo me fuera a vivir a un lugar seco, a un clima seco. Esto es a Huancayo o a Jauja. Bueno, Jauja está a una hora y media del pueblo de mis padres. Y me fui. Yo he descubierto el mundo, la realidad, el paisaje en el mundo andino. Yo soy un hijo del Mantaro. Perfecto. Y entonces, mira, este migrante, yo vengo a Lima por vez primera cuando ya tengo 9 y 10 años. Mi infancia y mi mundo es el mundo andino. Mi concepción es la del mundo andino. Entonces yo llego a Lima para insertarme. Y para mí, hoy día lo pienso justamente desde la antropología, he tratado de no ser un aculturado. Volviendo a Octavio Paz, en ese hermoso libro que es El laberinto de la soledad, ahí nos habla justamente de la aculturación y la transculturación. Las personas aculturadas que pierden o que tratan de perder, incluso desligarse de sus raíces culturales y aproximarse a la otra. O ser un transculturado, manejar los dos lenguajes. Bueno, Arguedas también hizo lo mismo. Arguedas dice, yo no soy un aculturado, en su famoso discurso cuando gana el premio Inca Garcilaso de la Vega. Es decir, en un caso como el nuestro, la tarea era no perder nuestras raíces culturales, ¿no?, pero tampoco quedarse ahí, sino enriquecerla con otros lenguajes, con otras formas poéticas. Y en eso estoy. Ahora, Es un si tú me permites... camino, te iba a decir, pero es, mira, hemos conversado tan bien, tan fluidamente, No te que puedo hemos creer. llegado al final prácticamente, y yo obviamente quisiera seguir conversando contigo, y este tema es realmente profundo, pero tú sabes que el tiempo es el tiempo, entonces podríamos retomar quizás de acá unas semanas, podremos coordinar después de repente, si Sí, tal podemos vez, seguir sí, claro que ahondando, sí. Sí, tal vez vemos, para fines de podemos seguir. agosto, cuando ya me reenganche a la universidad, Por podríamos ahí. tener un tiempo como estos. Javier, Sí. lo que te quería preguntar brevemente para cerrar es qué significó para ti de ganar el premio Casa de las Américas y, bueno, tú has ganado varios premios, ¿no? El Casa de las Américas, también ganaste en 2013 el premio Internacional de Poesía Rafael Internacional Alberti. Rafael Alberti, sí. Siempre en el ámbito, bueno, cubano, ¿no? Pero cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que significó para ti esto, este premio? Y con eso concluimos celebrando. Bueno, pero brevemente, mira, yo creo que para mí ha sido y sigue siendo una distinción, una de las más importantes distinciones que yo haya recibido en mi vida. Además, en el primer premio de la Casa de las Américas, tuve un jurado a quien luego conocí. No, mira, mi jurado era Juan Gelman, Mario Benedetti,
Efraín Huerta. Yo creo que uno puede equivocarse, pero los tres no creo realmente. Entonces, y luego conversando con ellos y amistad, hice mucha amistad con Mario Benedetti, que vivió en Lima, ¿no? Aquí un año estuvo en Lima, y con Juan Gelman, ¿no? Con quien he compartido en varios países, hemos sido muy amigos, ¿no? Pero, en fin, para mí sigue siendo una de las, qué sé yo, pues, uno de los dones de la vida que me ha regalado ese premio. Perfecto, perfecto. Y entonces con eso culminamos y recordamos que prácticamente sin buscarlo hemos coincidido casi con el cumpleaños de César Calvo, que ya habría oportunidad de que cuentes tantas experiencias que ha tenido con tantos compañeros y que además ha sabido rescatar autores que no son tan visibles, quizás como el mismo Calvo, muy merecido lo tiene. Vi un trabajo tuyo sobre Juan Ojeda, por ejemplo, que es un poeta extraordinario. Sí. Ojalá que haya ocasión de conversar de ello Podríamos con hablar alguien. una noche sobre Juan Ojeda. Sí, me gustaría Seguramente. muchísimo. Y lo haremos. Así que por hoy, buenas noches. Y de muchas gracias Bueno, por tu buenas participación. noches. No Gracias, te Percy. preocupes más. Hasta otro Nos estamos día. hablando. Sí, muchas gracias. Bien, bien.